eres nuestro héroe, Stanley. Misterio. ¿Ah?
que hayan pasado 6 años desde que empecé a estudiar los extraños y maravillosos secretos de Gravity Falls, Oregon. ¿Qué es todo esto? Por desgracia, mis sospechas se confirmaron. Me están vigilando. Debo ocultar este libro antes de que él lo encuentre. Recuerda, en Gravity Falls no hay nadie en quien confiar. ¿Nadie en quien confiar? Thank you.
periódico, pero mañana lo voy a leer primero a las 10 de la tarde. Mi chance tuve de leer el periódico. La niña sabe que tenía con mis aretes calándolos. Los pan, que ponen en la plaza. Bueno, como el pan no más. La pan y la leche. Lechuga. ¿Ahora va a ir tu papá? No, porque tiene que venir a encontrar. No sé qué van a hacer, ¿se acuerdan que ya bien pronto y se voltea y todo? Ya la ves a José, ya lo sabes si es la niña o César. ¿Por qué? Pues mucho, ¿no? Porque ah, se ve un friego y luego ve las piernillas que tiene también. A ver, decía que la señora saca de chiquita. Le voy a llamar a mamá.
¿Y mi tío Denis también se fue? ¿Dice el libro que salió del inmueble? ¿Ya lo leíste? ¿Cuál libro arriba de su madre? Ay, por lo que es un bebé. ¿Qué? Come, bebé. Pues se ve como que está bien. Y está bañado, pero yo lo digo. No se lleva nada bueno. Se aborda las lágrimas, no sé cómo se llama. Yo sí me saludo. Oye, bien. ¿Tú también tienes que ¿Alguna cosita que tenga colada?
Te lo van a poner pilas, corre, papá, ven. Cuando active, regresará tras estos comerciales. Con el cuchillo. Este vato es un genio.
Es fácil ver pistas estando tan cerca del sol. Dice que es más listo que el polvo textil. Mabel, tengo un enorme poder de observación, ¿sabes? Por ejemplo, solo con oler tu aliento puedo darme cuenta de que comiste un tubo completo de pasta dental. Es muy refrescante. ¡Ay, chicos! ¡Adivinen lo que encontré! ¡Un tesoro! ¡Un tesoro! Estaba limpiando cuando descubrí esta puerta oculta tras el empapelado. Es la cosa más aterradora que he visto. Aquí está, mi madre. Ah, de mi madre, ¿verdad? ¿Qué dijo? Ay, ya sé. Bueno, de mi madre. Todo mira, César. Este es el museo de Gravity Falls. Más de los colombianos. Quiero cancelar, hija, por favor. ¿Qué dijo? No sé, hombre. ¿Qué dijo? ¿No lo puedo ponchar? Sí, ya, te sintió como quisiera hacer el globo, dijo la vida. Ah, tirando. ¿Y se lo llevo o no? Sí. ¡Vieja! Te traje la cena. Dile, oye, Lorena. ¡Vamos! ¿Ya se subió el video? No, la Jimena, ¿sí? ¿Ya viste algo en la semana? ¿De qué? ¿Cuánto va a tardar ese esposo? Un día. ¿Sí? En todo el tiempo que te fuiste yo a eso. Niños, ¿vieron mis pantalones? ¿Papá? ¿Por qué tu hermana le habla al techo? Agárralo, ven. Buenas noches, amigos.
Yeah.
para zurdos. Estos son los sospechosos. El varonil Dan es diestro. Entonces lo que haremos es buscar a un sospechoso zurdo y será el asesino. Vamos por ese criminal. Sospechosos. Solo espero que tenga razón sobre esto. No se los perdonaré. La evidencia es irrefutable. Es muy irrefutable. Voy a poder usar mi arma. Vamos a entrar. Vamos a orar. A las tres. Uno, dos. Nadie se mueva. Es una redada. ¿Qué es esto? ¿Una clase de redada? Tommy decidido, estás arrestado por decapitar el cuerpo de cera del tío Stan. ¿Tienes de dicho que están impresionados por nuestro asombroso trabajo? Por las barbas de mi abuelo, no logro entenderlo. Pues permíteme explicar. Esperabas que la nueva atracción del tío Stan fuera la historia que salvara tu fracasado periódico. Pero cuando el show se arruinó, decidiste protagonizar y titular. Y te descuidaste. Todas las pistas apuntan al periodista de zapatos viejos con la mano izquierda en la masa. Tommy decidido, eres una noticia de ayer. ¿Por qué no guardan esa imaginación y dejan de sacar conclusiones? ¡Cha, cha, cha! Yo no tuve nada que ver con ese crimen. ¡Lo sabía! Esperé que dijo nada. No le dijimos nada, ¿cierto? ¿Dónde estabas la noche del crimen? ¡Alfredo, estamos solos! Tengo una de cartón de la escultura periodista femenina Sandra Jiménez. Ahora lo confirma. Toby, eres inocente. Eres humana. ¡Hurra! Pero tiene que ser él. Busque huellas en el hacha. No voy igual que antes. No hay huellas. Ve que tengo un titular. Voy igual que antes, mira. Nos hacen perder el tiempo. ¡Solo me exilio! ¡Ya! Ya, le quitaría. Estoy creando. Algunos creen que está mal que un hombre ame a una réplica de sí mismo en cera. ¡Se equivocan! Calma, Sus. Stan de cera. Que estafes gente en el paraíso de cera. Lo siento, tengo algo en el ojo. Amigo. Los policías tenían razón sobre mí. Llegamos muy lejos. No nos rindamos ahora. Pero ya consideré todo. El arma, el motivo, los indicios. De junio. Oye, este zapato tiene un agujero. Todas las figuras lo tienen. Es donde va la cosa que lo sostiene la otra cosa. Un momento, ¿qué tiene agujeros en el zapato, pero no tiene huellas? Mabel, ¿los criminales son...? ¿Las inocentes figuras? ¿Sherlock Holmes de cera? ¿Shakespeare de cera? ¿Julio de cera? ¿Qué pasa, Holmes? ¡No puede ser, no puede ser! ¡Felicidades, mis novatos detectives! Desenterraron la verdad. Y ahora vamos a enterrarlos a ustedes. ¡Bravo, Peter Pines! Descubriste nuestro pequeño secreto. ¡Aplaudan, figuras! Bien, aplaudan sarcásticamente. No, suena muy sincero. ¿Más lento? ¿Está mejor? Condescendientes. ¿Pero cómo es posible? ¡Todos son de cera! ¡Mágicos! ¡Oh, sí somos mágicos! ¿Quieres saber si somos mágicos? ¡Somos malos! ¡Malos, malos, malos! Una maldición nos da vida cada vez que la luna crece. Su tío nos compró hace muchos años. ¡Ay, qué bonita tu carita! ¡No vete, carnal, hermano! ¡Ay, qué bonita! 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 ¡Ay, qué b
pegando. ¿Dónde pegaste? En mi mano. Pudieras haber agarrado en cualquier momento este pegarme en la piel. Ya, Dan, ya. ¿Pero dónde te pegaste? Tendré que la buscar, pero... Ya, Dan. Esperamos 10 años para vengarnos. Si no me hubieras agarrado la garganta. Pero nos equivocamos de Stan. Entonces, ¿ustedes querían matar al tío Stan real? Tú tenías razón, Peter. Las figuras de Stan sí dan miedo. ¡Basta! Ahora que ya conocen el secreto de... ¿Este que ya no puedo hablar? ¿Destruiste todas las figuras de cera? Estoy 99% segura que sí. Y eso es suficiente.
Oye, eres una rata. Cuéntame sobre eso. ¡Ey! ¡Vuelve aquí! Sigo a una rata que se robó mi oreja. ¡Ey, Zipper! ¿Cuál es este mejor? ¿El morado o el de lana de llama? El de llama. Las llamas son las mayores guerreras de la naturaleza. Duele. ¿Qué? ¿Se me quita?
tapame si puedes. Dáselo a tu mamá, ve con mamá, córrele. Ve con mamá.
Gracias.